¡Ay, amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Golan! Hoy tenemos una misión y es conseguir el perdón de todos aquellos que en algún momento hemos reventado la cabeza sin piedad a un día de que se haga el wipe, el reinicio del servidor. Hoy no voy a matar a nadie. Hoy el Gref psicópata se guarda en el bolsillo. Viene el Gref en busca de perdón. Voy a intentar hablar con todas esas personas que en algún momento han sufrido la agresividad de mi equipo y sobre todo la mía. Les voy a tender la mano y les voy a pedir disculpas por ser un auténtico asesino. Pero eso sí, les avisaré que a partir de mañana, cuando se haga el reinicio, seré el mayor, y miradme a los ojos, el mayor hijo de asesino psicópata del servidor. Habrá un día en el cual le tenderé la mano a todos los jugadores. Ellos elegirán coger mi mano y aceptar mi perdón o reventarme la cabeza a modo de venganza, lo cual también es muy respetable. Pero pase lo que pase, a partir del reinicio del servidor, pondremos en práctica absolutamente todo lo que hemos aprendido para reventar a cualquier jugador que se ponga por delante. No me lo puedo creer, el único y auténtico asesino. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Frankie? Os comento, amigos, todo el server viene contra nosotros. Esto es un hecho. No me sorprende. Así que tonterías. ¿Pero por qué quisieron? Que me han comentado. Espero que sean mentira. Pinchas, eres un p*** retrasado. Oh, bien, Luzu. Había alguien aquí que no quería. Déjame la guitarra, Juan, déjame la guitarra. A ver, Frankie, yo sé que tú eres una persona, vienes de un pasado en el que había que matar y matar y matar, y te echabas ahí unas waggers al Modern Warfare 3 espectaculares, y eso era un mata-mata. Pero yo hoy tengo el rol de hablar. No te acuerdes de eso, pero tú también jugabas al COD. Titán, yo voy a respetar hoy todo lo que tú hagas. Si tú me acompañas y matas a todo el mundo, yo no podré cuestionar. Pero yo hoy quiero ver la reacción de la gente al yo pedirle perdón, porque como se reinicia, me suda la p***a. Y cuando vuelva al ser, seré el mayor asesino del planeta. Si le pides perdón y mientras estás pidiendo perdón te revientan la cabeza, ¿qué vas a hacer? ¡Cuéntamelo! Simplemente tendré buena vibra y diré: ¿me han matado? Ok, ya me vengaré. Pero quiero ver la reacción de la gente, a ver si tienen c***ones a dejarme ir. Ahora venimos, ahora venimos. Yo me voy solo para espabilar a este. Hostia, Frank, ahora tengo que reaccionar al clip este que salió tuyo ayer de cuando te mataron, después de matar yo. Amigos, yo no llevo arma, ¿eh? Cada uno... ¡Ah! ¿Cómo me volváis a llorar, hijos de la gran p***? ¡Me cago en vuestra putísima santa madre! Han reaccionado ya unos cuantos, la verdad que me lo... No me siento mal, ¿eh? Hombre, mira quién hay aquí. Amigos, venimos en son de paz. Y venimos en son de paz. Hemos quedado con el admin, hemos quedado... ¿Cómo estáis? Con Alex B para hablar. Alex B, vale, está aquí, ¿eh? Mira. Oye, ¿sabéis dónde puedo localizar a Illo Juan? Que tengo que hablar con él una cosita. Sí, sí, hombre. Menos pipas, más guitarra. No me lo puedo creer, si estáis aquí, amigos. Buenas tardes. No me lo puedo creer. ¿Os podéis venir aquí un poco? Que os cante una canción y os diga una cosa. Illo Juan y Boquerón, ¿podéis venir? Tú comprenderás, me fío cuatro mierda. Me fío cuatro mierda y media. Juan, tengo una guitarra en la mano. Sé cuál ha sido mi pasado, pero escucha unas palabras, ven. Tú le das al uno, escopeta, no quiero. Bueno, pues os lo digo aquí en medio de todos. Boquerón y yo, Juan, vosotros fuisteis nuestras primeras víctimas. ¡Coño, caballo! Y simplemente hoy vamos a pedir disculpas por toda la agresividad que hemos tenido. Si queréis matarnos, hacedlo. Pero os avisamos de que este es el único día pacifista. Mañana volveremos a ser los grandes hijos de p*** que conocéis. Lo digo para que luego esté claro. Vale, pues los primeros ya veis cómo han respondido. Respawneamos y ya está. Y yo, Juan, Boquerón, con lo buenas personas que son, han elegido aniquilarnos. Todos lo llevamos dentro. Somos seres humanos. Como dijo Mariano Rajoy, somos sentimientos y tenemos seres humanos. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Vamos a coger otra guitarra y nos vamos de nuevo. No sé cuánto voy a poder aguantar, ¿eh? Yo te lo digo simplemente para que lo sepas. No sé cuántas guitarras más voy a poder soportar. Llega el momento que la guitarra se va a convertir en una AK-47. ¡Oh! ¡La reunión! Oye, una cosita. Esto ha sido para equilibrar la balanza, ¿no? Claro, o sea, claro. Lo habéis dicho vosotros. O sea, por ejemplo, no nos volveríais a matar, ¿no? No, ya nomás. Toma una foto. Yo ya estoy en paz con el mundo. No, tranqui, tranqui. Vale, bien, bien, bien. Hablas tú, hablo yo con el admin. Estoy un poco nervioso. Hablo yo, pero estos hijos de... Digo, chavales, ahora venimos. Ahora vamos para allá. Alex B, 11, bienvenido a la reunión. Alex B, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado, Alex B? Cuéntanos. Hay dos tipos de mensajes. Uno, el mensaje corto, y otro, el mensaje largo. Ajá. Vamos a ver qué dice, Frank, que tengo curiosidad, bro. El mensaje normal sería, bájenle de huevos, bájenle de huevos. Y el largo sería en plan de que, yo obviamente cuando vino Rubio estoy chinao,
Muy chinado. Luego vi todos los clips y macho Gref, tío. Escúchame. O sea, lo matas y literalmente sabes que luego se va a liar. Si es que se te ve riéndote con el chat, el rollo, bájale de huevos. Yo al final he llegado a la conclusión de que esto fue un malentendido, un poco con las normas, porque nosotros grifear lo considerábamos como el límite de la casa, de que no te dejes reconstruirte. Pero si grifear, también lo que explicó Rubius, entendemos el tema de, hostia, ir todo el rato por él mismo. Esto también lo he hablado en privado con él. Para el reinicio lo hacemos así y no hay ningún tipo de problema. Y yo sé que cuando le metí el último escopetazo fue la gotita que colmó el vaso y ahí se me fue bastante la cabeza. Hay otra norma de grifeo, ¿vale? De stream sniping ya sabemos que ya podemos hacer stream sniping lo que queramos, ¿vale? Ir a por una persona todo el rato cuando ya la habéis matado. Entonces, por eso pido perdón. Simplemente es hablarlo, que no pasa nada y ya está. Tranqui, bájale de huevos y ya está, en general todo el mundo. Vale, le bajamos un poco de huevos, le bajamos al tryhardeo y después del reinicio no habrá estos problemas. ¿Tú te refieres que no vayamos por ahí como si fuese esto un duelo por equipo? Si no fuere Black Ops 2, Hijacker. Adiós, Admin, un placer. Después del reinicio pasaremos a estar en un duelo, en un pequeño dominio en Nuketown, ¿vale? Si te parece. En un beide, más poco a poco. Un beide, matas, pero no matas hasta la siguiente ronda. Venga, que tenemos que pedir disculpas a mucha gente. Hola, compañeros. Qué bien me cae yo, Juan, de verdad. Es la persona más espectacular del mundo. La mano, yo me lo lío. Llamaste inútil al boquerón, llamaste inútil a mi amigo toda la vida, Grey. Eso está feo. Le voy a pedir disculpas ahora mismo, bro. Es que cuando te calientas, ha habido disparos por allí. ¿Dónde está el boquerón, bro? Que no quiero faltarle el respeto a nadie, coño. Boquerón, mi colega Andrés, sal, por favor, te quiero pedir perdón por llamarte inútil de corazón. Eres un gran jugador. Te quiero, Boquerón. Te ruego que me perdones. Mañana te voy a volver a matar. Pero te pido perdón por lo que te dije. Lo siento, Boquerón. Hoy el día está diferente. Qué culpa aceptada. Pronto. Ha parecido una mierda de canción. Venga, vámonos. Vamos a decirle a Ibai. Ibai, me gustaría quedar contigo a solas para purificar nuestras almas. Chúpame la p. Ya. ¿Te puede decir el chat Ibai que vamos de buena vibra? No, ves tú. Están allí. Estoy aquí en medio con Antorcha. Si aquí no me matan, esto es una locura. Y todos estos también. ¿Ves? Con cuidado, Gref. Perfecto, hasta ahora si os transmitiré el mensaje. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es una trampa? No, Ibai, si quieres nos vamos para más arriba donde está tu equipo, no te preocupes. Vamos para allá. Mientras te canto una canción, porque hoy es el día de la buena vibra. ¿Qué tal, Ibai? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la experiencia? Si es una trampa, me dejo matar, pero bueno. Me han insistido mucho en que estás de buena vibra. Quería escucharte, ¿qué querías decir, la verdad? Nada, muy cortito. Yo sé que eres una de las personas que más he matado sin ningún tipo de piedad en este server. Sí, tengo una piedra, me refiero. Yo no soy el líder. Yo con no cagarme encima estoy bien. Pero... Vamos a ver qué tiene este pavo. Ah, shit. Here we go again. Y simplemente... ¡Comienza! Chavales, reventadles la p***. ¡Cabeza! Ni una sola persona hemos pedido perdón hoy y nos ha dejado vivir. Que cuando tienes la oportunidad, todo el mundo le gusta asesinar. No me ha dejado ni decirle, pero lo digo aquí, que a partir de mañana, después del reinicio, es que me cago en mi puta vida. Es que no tendremos aún menos piedad con todo el mundo. Pero en parte lo entiendo. Si vamos de buena vibra, tenemos que aceptar esto. Yo lo acepto. El único que se ha comportado. Ya estoy por aquí, gente. Informe de situación. He empezado, he soltado la primera palabra y Ibai me ha reventado la cabeza. Todos somos iguales por dentro. Estamos podridos. Perfecto, te lo mereces, Gref, te lo mereces. No te preocupes, te lo mereces. Estamos podridos. Vale, amigos, creo que solo me queda una persona por pedir perdón. Y es al pana Rubius. Rubius, pido de buena fe una reunión contigo. Eres la única persona que me queda para purificar mi alma. A lo mejor le puedo llevar a Rubius un regalo gigante. Mejorar. ¡Oh! Tengo un regalo gigante para el Rubius OMG. En símbolo de agradecimiento y arrepentimiento. Vamos a ello. Ok, ven a mi casa. Vengo tocando una melodía. Voy tocando una canción para que veáis que vengo de buena vibra. La trompeta. No sé yo, ¿eh? No sé yo. A ver, cántame. Pocas veces venimos de buena vibra, pero Rubius, te dedico esta canción para que veas que hoy sí podemos ser amigos.
Rubius, perdón por ir ayer 33 veces a por ti. Lo siento, aunque te pida perdón. Después del wipe iremos. ¡Comienza! Queridos amigos, hemos purificado nuestra alma. A cada persona que le hemos pedido perdón, nos ha asesinado. Algunos más rápido que otros. Ibai y Rubius casi no me han dado tiempo a hablar, pero lo respeto. Yo solo buscaba purificar mi alma y avisarles que después del reinicio no voy a ser el psicópata Gref. Voy a ser el puto loco hijo de la gran psicópata asesino Gref. Ahora, amigos, la balanza ya se ha equilibrado y estamos listos para tryhardear más que nunca. Eso sí, sin ir a por el mismo jugador varias veces seguidas. Esto es Rus, el puto Egoland. Quiero ver cómo me ha matado Rubius. Vamos a ver si puedo encontrar su parte. O sea, si ya está resuelto. Vale, el grande me lo quedo yo porque me lo merezco. ¡No! ¡Mi regalo gigante! Que lo llevaba para él. Bueno, por lo menos lo ha pillado, ¿no? Atentos, ¿eh? Rubius, perdón por ir ayer 33 veces a por ti. Lo siento, aunque te pida perdón. Después de iré. Es un juego, bro, tío. Estamos en paz ya, estamos en paz. A ver. ¡Ah, tiene regalito! Claro, oye, lo llevaba para ti, cabrón. Mira, Stacks XT. Ya está, ya estamos en paz. Ya creo que ya toda la mala vibra y toda la toxicidad se puede quedar fuera. Ya está. Ay, qué ganas de que salga el reinicio y empezar a jugar otra vez con todo lo que sabemos. Esto es lo máximo. Y ahora el metal de alta calidad. Aquí voy a poner 50. ¡Dios! ¡Dios! ¡Aquí nos forramos! ¡Mira esto! ¡Wow! Y es infinito, no se acaba. Creía que se saturaba el bot o algo, pero no, está infinito aquí. Esto así. ¡Dios! 823 de chatarra. Tenemos que volver a casa ya, como nos pillen con esto. 5, 10, 20. ¡Ah, que esto es el casino! Bueno, chicos, espectacular. Adivinad cuánta chatarra he conseguido. Bueno, os lo digo, casi 1000. ¡Wow! Apuesto 838 de chatarra al 20. Divídelo entre el 5, el 10 y el 20. Maldito ludao, cabrón. Divídelo. Si tocas, somos multimillonarios de chatarra. El 5, el 10 y el 20. Vale. Todo, mete todo, ¿eh? Mete todo que lleva 4 tiradas sin salir. Vale, he metido todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que ser ricos! ¡Vamos! ¡El 5, el 5, el 5! ¡Venga, vaya! Lo primero que quiero comentar, hay una página que no me está gustando ahora mismo. Me gusta el trabajo que hace, pero que a mí el tema de las estadísticas ya me está generando toxicidad. Producciones Lucas Requena. La gente ya empieza a compararte. ¿Quién es el 1? ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 3? Me la suda, me la suda. Toxicidad fuera. Mala vibra fuera, me llamas gordo, te doy la mano. Toxicidad fuera, mala vibra fuera.